Novamente benvidas e benvidos á 34ª Semana Galega de Filosofía que imos inaugurar coa conferencia de José Luis Pardo arredor do concepto de saúde. José Luis Pardo é un dos filósofos da nosa contorna máis interesante, cun pensamento moi sólido e suxerente. É catedrático de Filosofía da Universidade Complutense de Madrid, onde actualmente dirixe o proxecto de investigación Inactualidad del Hombre e Actualidad del Humanismo. Traductor ao castelán de autores de filosofía contemporánea, é o coordinador e autor de múltiples obras de gran sona, como La Metafísica, Preguntas sin Respuesta e Problemas sin Solución, do ano 89, Las Formas de la Exterioridad, de 1992, 92 ou La Intimidad, de 1996, entre outros. Recentemente foi galardoado co premio de ensayo Anagrama por Estudios del Malestar, Políticas de la Autenticidad en las Sociedades Contemporáneas, na súa edición de 2016, no que reflexiona sobre o desmantelamento do estado de benestar e as súas consecuencias, entre elas o fondo sentimento de malestar que atravesa Europa, a dignidade ou non da pobreza, a saúde dos cidadáns como unha cuestión de Estado, un malestar que, como o propio autor comenta, tamén é un negocio, pois pódese rentabilizar políticamente. De certo, o noso sistema de saúde acepta o concepto economicista de mercado que crea enfermidades dentro dos sans, que transforma o envellecemento en enfermidade e que promete cruelmente a ilusión da prevención permanente absoluta. En esta medicalización da vida, algúns autores falaron xa hai tempo da última persoa xa, nunha advertencia á sociedade de consumo, que non resulta beneficiada nin sequera feliz cando a saúde se está a vender como un artigo máis. En definitiva, que a saúde necesita hoxe de filosofía e por iso a Aula Castelao quere agradecerlle ao profesor Pardo que aceptase participar neste congreso e tamén agradecervos a todas e todos vos a vosa presencia e interese. Moitas gracias. Ahora. Buenos días a todos. Muchas gracias a Diana por su amabilísima presentación y naturalmente, pues para mí es una alegría y desde luego un honor, pues en fin, estar aquí dando esta primera conferencia de la Semana Galega de Filosofía, a cuyos organizadores y patrocinadores pues tengo que naturalmente felicitar por su iniciativa y sobre todo por su persistencia y por la calidad, digamos, del trabajo que llevan haciendo muchos años, ¿no? Este estado de gratitud por mi parte no elimina el hecho de que esta pregunta que se me hace, ¿qué es la salud?, pues no se me aparta de la cabeza que es una pregunta abusiva, equivocada e injusta. Es abusiva porque, a ver si se van a creer ustedes que no me he dado cuenta, es una pregunta de ese tipo de las que Sócrates hacía a sus interlocutores en los diálogos de Platón, ¿no? Cuando les preguntaba qué es la belleza, qué es la justicia, qué es la verdad, ¿no? Y ya sabemos cómo terminan los intentos de responder a estas preguntas, ¿no? Es decir, en el más estrepitoso de los ridículos, ¿no? Si yo intentase decirles a ustedes que la pregunta me viene grande, que en fin, habría que distinguir lo que es la salud física, lo que es la salud mental, lo que es la salud social, o que, por ejemplo, pues no es lo mismo hablar de salud en la Persia del siglo XIII que en la, digamos, Nueva York del siglo XXI, pues ya sé lo que ustedes me dirían.
me dirían, ah, no, no, Protágoras, no me vengas ahora con que hay diferentes tipos de salud. Te pregunto por una cosa y me respondes con siete. Te pregunto por la mosca y me traes un enjambre, ¿no? Nosotros no queremos saber qué es la salud física o qué es la salud mental o qué es la salud social o qué era la salud en la Persia del siglo XIII, sino que queremos saber qué es la salud. Queremos una respuesta en términos universales. Queremos saber qué es lo que tienen en común la salud física, la salud mental, la salud social, la de la Persia del siglo XIII y la de la Nueva York del siglo XXI, para que a todas las llamemos salud, ¿no? O sea, ustedes lo que quieren es la esencia de la salud, ¿no? Que es con lo que se responde a esas preguntas que comienzan con qué es. Es más, me lo diré aunque suene un poco atávico, ustedes son platónicos, no quieren la salud, quieren la idea de salud, la salud pura, incontaminada de toda enfermedad. Quizás suponen ustedes que la filosofía tiene un acceso privilegiado a las ideas, que el filósofo es alguien que sabe lo que es el bien, lo que es la justicia, lo que es la belleza, y esperan de la filosofía que ascienda hacia la idea, ¿no? En este caso, hacia la idea de salud. Bueno, he dicho ascender, ¿no? Schopenhauer decía alguna vez, dice, bueno, aquí en Alemania uno no puede pronunciar la palabra idea sin tener la sensación de que se monta en un globo y asciende hacia una especie de estratosfera que le lleva a un cielo de abstracciones puras, y esto naturalmente nos desengancha de la vida, ¿no? Pero bueno, esto lo podría decir Schopenhauer en Alemania, pero nosotros estamos en Galicia, y en Galicia hay, entre otros muchos frutos que ha dado esta tierra, un ramillete, yo creo que bastante florido, de buenísimos lectores de Platón, que nos han enseñado, por lo menos a mí, que cuando Sócrates pregunta en los diálogos de Platón, por ejemplo, ¿qué es una flauta? Pues, por lo tanto, está dilucidando qué es, en qué consiste saber lo que es una flauta, en qué consiste conocer la esencia de la flauta. Eso no consiste en elevarse espiritualmente hacia una intuición intelectual de la idea de flauta, sino que saber lo que es una flauta no significa otra cosa más que saber tocar la flauta. Es decir, solo cuando la flauta es tocada por alguien que sabe hacerlo, pues la flauta está en su esencia y la flauta es verdaderamente flauta. Y por el contrario, cuando nos ponemos enfrente la flauta y decimos solemnemente esto es una flauta, entonces justamente es cuando deja de serlo. O sea que en este sentido, por muy platónicos que nos pongamos, saber qué es el bien no es conocer la idea abstracta del bien, ¿no? Saber lo que es el bien, por lo menos para Platón, consiste sencillamente en ser bueno. ¿Y cómo sabe uno que es bueno? Pues cuando obra bien, porque vaya una porquería de saber que sería ese que nos permitiera saber lo que es el bien, pero que no condujese a obrar bien, ¿no? O sea que, en este caso, lo de saber qué es la salud, si se quiere plantear como conocer la esencia o la idea de la salud, pues no puede significar otra cosa más que estar sano. Sabe lo que es la salud el que está sano. Igual que sabe lo que es el amor el que está enamorado, ¿no? Porque vaya porquería de discurso sería el que hiciera uno que viniera aquí a decirles a ustedes pues la salud es tal y tal cosa, pero que no sirviera eso para estar sano, ¿no? Como si alguien les hablase de las propiedades de la flauta sin saber tocarla. Bueno, pues les tengo que anunciar que el ponente está enfermo. Y estar enfermo es, entre otras cosas, no saber lo que es la salud.
Y de esta manera me defiendo socráticamente de la pregunta socrática para no hacer el ridículo, como lo hacen los interlocutores de Sócrates. Yo no sé lo que es la salud, pero sí sé que no lo sé. ¿Por qué he dicho antes que también es una pregunta equivocada? Porque, hombre, en esta película yo soy el que tendría que hacer de Sócrates, ¿no? Yo soy el que tendría que preguntarles a ustedes qué es la salud, y no al revés, ustedes a mí, ¿no? Así que se lo pregunto. ¿Qué es la salud? Ustedes lo saben, porque esta mañana no han ido al médico. Han venido al Teatro Principal de Pontevedra a escuchar una conferencia sobre qué es la salud. O sea, ustedes saben que están sanos, por lo menos lo suficientemente sanos para no tener que ir al médico esta mañana. Así que díganme, ¿qué es la salud? No me extraña, por otra parte, que ustedes estén sanos, porque, claro, hoy en día entra uno a los supermercados y todo está lleno de productos saludables. Hasta para limpiarse los zapatos hay productos que son saludables, ¿no? Bueno, no sé cómo decir, las farmacias están llenas de cosas, de medicinas que lo curan todo. Salimos del médico con un buen puñado de recetas que, en fin, sirven para todas las cosas, y hasta en los telediarios hay un espacio dedicado a la salud donde se nos dice lo que debemos hacer para no padecer enfermedades tal, o pues, si las padecemos no nos preocupemos porque nos las van a curar sin duda alguna, ¿no? Claro, ya sé lo que me van a decir ustedes. Va a decir, bueno, tú, listo, también estás sano, porque después de todo has venido a dar una conferencia esta mañana sobre qué es la salud al Teatro Principal de Pontevedra en vez de ir al médico. Luego no estarás tan enfermo. Bueno, me alegro de que me pregunten esto. Porque, bueno, hablamos de las enfermedades, de nuestras enfermedades. ¿A ustedes qué les duele? ¿No? Yo esta pierna, de vez en cuando, pero la verdad es que no he ido al médico esta mañana porque lo que tengo es un malestar general que no creo o no estoy seguro de que me pueda curar el médico, ¿no? Ya sé lo que me van ustedes a decir, me van a decir, bueno, tú estás enfermo de filosofía, ¿no? La filosofía es una enfermedad del espíritu, y a lo mejor es verdad, ¿no? Lo que yo querría hacer de todas maneras esta mañana, claro, desde el punto de vista seguramente del que está enfermo, es un elogio de la medicina. No se va a notar mucho, pero esto es lo que querría hacer. Y claro, la medicina presupone la enfermedad, ¿no? No hay forma de escapar a esa, en fin, a esa conclusión, ¿no? Y luego decía en última instancia que es una pregunta injusta porque, claro, yo viendo el programa de estas jornadas, pues veo que va a haber gente muy cualificada que va a hablar de la salud física o biológica, de la salud mental, incluso de la salud en términos sociales. Y yo no soy especialista en ninguna de estas cosas, ¿no? Digamos que si yo voy al médico y le digo, oiga, doctor, tengo un cierto malestar, vamos a llamarle social, si usted quiere, porque, en fin, estoy preocupado porque he perdido mi empleo, o en todo caso mi empleo se ha deteriorado con respecto a lo que era antes, o he perdido mi vivienda, o estoy en condiciones en las cuales podría perderla, o se está en peligro mi independencia económica y social, o mi futuro, pues el médico me diría, bueno, esto que a usted le pasa es relativamente normal, no se tiene usted que preocupar demasiado. Para esto tenemos una medicina, tenemos un tratamiento de muy largo alcance, que es la política, y por lo tanto esto se puede curar. Pero claro, ¿cómo le digo yo al médico que en realidad este malestar que yo tengo es porque no estoy seguro de si debo confiar en esa medicina? Es decir, no estoy seguro o estoy siendo, estoy en un entorno en el cual se ha producido un desprestigio de la política
como medicina del malestar, como medicina para curar esos malestares. Pues, como decirle al médico, oiga, yo no confío en usted, pues qué sé yo, porque pienso que en realidad la medicina es un dispositivo biopolítico de control social, o porque pienso que los médicos son, en fin, una pandilla de delincuentes que se han puesto de acuerdo para estafar a la gente haciéndoles creer que les van a curar sus enfermedades cuando en realidad lo único que persiguen es el lucro, etc., ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, ese desprestigio, digamos, de la política como posibilidad, no digo de curar o de sanar definitivamente, pero sí por lo menos de tratar o de aliviar las enfermedades sociales, a diferencia de lo que se suele pensar hoy día, no empezó con la crisis económica, ¿no? Yo en el año 2007 publiqué un libro cuyo subtítulo era Introducción al malestar en la cultura de masas. Evidentemente en el año 2007 a lo mejor había gente lúcida que veía ya venir claramente la crisis económica y preveía sus consecuencias y su alcance. Yo desde luego en el año 2007 no preveía nada de eso. De manera que el malestar al que yo me refería ya entonces no es el malestar derivado de la crisis económica, aunque la crisis económica le haya dado a ese malestar, digamos, un perfil político más definido, ¿no? Pero bueno, he mencionado aquel libro mío solamente para recordar que al final de ese libro yo mencionaba un pasaje de un libro de Richard Sennett, yo creo que un libro de principios de siglo o incluso de finales del siglo pasado, en el cual se presentaba una escena que podría ser un poco una versión de la última cena, la última cena, digamos, del estado del bienestar o a lo mejor la primera cena del estado del malestar, ¿no? Bueno, pues es unos amigos que se reúnen periódicamente a cenar. Si ustedes quieren, podemos hacer que sean 12 para que cuadre más. Pues lo que habían hecho otros años cuando se reunían a cenar era pues que pedían la cuenta, dividían la cuenta por el número de comensales y pagaban. Pero en esta ocasión, pues hay uno de los comensales que dice: no, yo voy a pagar solo lo que he tomado. Y bueno, claro, naturalmente los demás se sienten obligados a hacer lo mismo, entonces cada uno paga lo que ha consumido y al final hay uno que no tiene para pagar, no tiene suficiente dinero para pagar. Y entonces se produce esa situación, esa división, ¿no?, entre, digamos, los sanos, los que pueden permitirse pagar lo que han consumido, y los enfermos, los que están parasitando, digamos, a los que pagan, ¿no?, digamos, los paganos y los gorrones. Y se produce una situación de enfrentamiento, ¿no?, que antes de eso no se había producido en este grupo de personas. Y ni siquiera, fíjense que no prejuzgo quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta discusión, ¿no? Pero el caso es que, digamos, esa es la ilustración con la que Richard Sennett quería, en fin, proponernos una idea de cómo termina o cómo se acaba o cómo se deteriora eso que llamamos el estado del bienestar, ¿no? Esa división social entre paganos y gorrones. ¿Y por qué esto no se había producido antes? Porque, digamos, este problema de que hay uno que no tenía para pagar, evidentemente, llevaba tiempo ocurriendo. Bueno, pues no se había producido antes porque existía una cierta confianza en eso que llamamos la política como medicina contra el malestar social, ¿no? Claro, la política entendida aquí no en su sentido amplísimo, yo qué sé, la polis griega, etcétera, no, sino la política como el modo de vida colectiva que se fundamenta en lo que los clásicos de la modernidad llamaron el pacto social, es decir, ese
acuerdo de salud social, como se decía en su momento, de salud pública, de paz social, diríamos hoy, que fue la base, digamos, sobre la que se asentaron las democracias liberales a partir de la segunda mitad del siglo XX, y que hemos conocido con el nombre más o menos agraciado de Estado de Bienestar o Estado Social de Derecho, y que ocurrió, no hay que olvidarse de esto, después de dos guerras mundiales, es decir, después de una enfermedad verdaderamente la más grave que conocen las sociedades, que es la guerra, una enfermedad que en este caso era casi una pandemia devastadora, mortífera. Y ese estado de salud pública o estado del bienestar, evidentemente, no significaba ausencia de toda enfermedad social. Europa estaba absolutamente demolida en ese momento. No había propiamente riqueza que repartir, sino más bien, en todo caso, pobreza. En fin, estaba la amenaza termonuclear orbitando sobre nuestras cabezas. De manera que no es que no hubiera malestar, pero sí que había la pretensión, o por lo menos el proyecto, de que fuera posible tratar políticamente ese malestar y, por lo tanto, situar como prioridad en los estados la disminución de la desigualdad de origen social, ¿no? Naturalmente, eso, digamos, ese acuerdo de paz social o de salud pública remite al fundamento de la política moderna, ¿no? Que también, digamos, ese fundamento de la política moderna, antes lo he remitido a los clásicos, ocurrió después de esas otras guerras mundiales, también devastadoras, que fueron las guerras de religión de finales de la Edad Media y del Renacimiento, ¿no? Claro, todo el mundo sabe en qué consiste este acuerdo de paz social, según nos lo cuentan los clásicos, ¿no? En fin, esa escena originaria, que sobre todo bajo la pluma de Hobbes, pues nos presenta a unos hombres libres. Libres quiere decir liberados de todo vínculo previo de lealtad, de servidumbre, de linaje, de religión, de patria, de lo que sea, que deciden darse a sí mismos la ley, o sea, la medicina para tratar su enfermedad, porque saben que están enfermos, conocen eso que alguno llamó el fuste torcido de la humanidad, ¿no? Pero bueno, es la medicina, la ley es la medicina bajo la cual van a vivir juntos y se comprometen a obedecerla o a someterse al castigo si no la obedecen, porque claro, ya saben que va a haber enfermedades, que va a haber delitos, ¿no? Transgresiones de la ley, pero serán tratables, ¿no? Entre otras cosas, porque una de las cosas que sucede en ese momento es que se dilucidan, se delimitan muy precisamente conceptos como pecado, delito, enfermedad. Es decir, no confundamos el pecado con el delito, no confundamos el delito con la enfermedad, no confundamos la enfermedad con el pecado, etcétera. Eso es otro de los, digamos, timbres característicos de la modernidad y, por lo tanto, como digo, no es un estado de plena salud, pero es el fundamento de la política en el sentido moderno y de lo que llamamos en sentido moderno Estado, porque no hay otro, ¿no? Es decir, Estado de Derecho, Estado de Paz, condición de la política, de una salud pública, aunque no sea plena. Pero claro, desde que Hobbes pintó esta escena, pues todo el mundo, o en todo el mundo, por lo menos mucha gente, ha puesto el grito en el cielo diciendo, bueno, pero ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo va a ser posible que de pronto salgan unos hombres sin ningún vínculo de nada y firmen un pacto para, en fin, organizar una sociedad casi diríamos de la nada, ¿no? Esto casi parece un mito, ¿no? Hay que acordarse, por ejemplo, de cómo el propio Nietzsche pensaba el origen del Estado como el producto de una especie de bestias rubias que salían prácticamente de la nada y que, en fin, iban imponiendo arrolladoramente la ley y deteniendo la rueda de las venganzas y del resentimiento. En el siglo pasado,
John Rawls quizá fue, digamos, el que más de cerca vio esta escena de la firma del pacto social, o se acercó, digamos, más que nadie lo había hecho antes a estos firmantes del pacto social, y vio claramente que estos hombres, cuando se les mira de cerca, no son nadie, es decir, no tienen rostro. No son ni bretones, ni catalanes, ni padres de familia, ni sacerdotes, ni reyes, ni mendigos. Solo después, cuando firmen el pacto social, llegarán a ser lo que sean, sacerdotes, padres de familia, mendigos, banqueros, lo que sea. Pero en el momento de la firma están afectados por eso que Rawls llamaba el velo de ignorancia. Es decir, que cuando dictan la ley no saben quiénes van a ser, no saben qué fortuna les va a tocar, no saben si ustedes quieren hasta qué punto van a estar sanos o enfermos. Y por tanto, decía Rawls, legislan pensando que a cada cual le pueda tocar la peor suerte, la peor enfermedad. Y así diseñan un mundo en el cual los más desfavorecidos, podríamos decir los más enfermos, no se vean totalmente abandonados por sus socios. Y este es el principio que se encarna en los mecanismos legales de redistribución fiscal de la riqueza y de la pobreza. Pero bueno, el caso es que ya desde la década de los años 70 del siglo pasado, seguramente hay ejemplos anteriores, pero sobre todo a partir de ese momento se notó que este modelo político era criticable desde el punto de vista de la pura racionalidad económica, ¿no? Un matemático y teórico de la decisión racional, Harsanyi, y después de él muchísimos otros, pues observaron que el modelo tenía por lo menos dos, digamos, defectos, ¿no? Uno, que la apuesta de los firmantes del contrato social es demasiado conservadora, porque al legislar como si fueran a ser los más desfavorecidos, los más enfermos, pues se privan de obtener mayores beneficios, mayor salud, si se quiere. Digamos, si adoptaran, si fueran capaces de tomar un poquito más de riesgo, evidentemente les iría peor si tuvieran mala suerte, pero tendrían muchos más beneficios, les iría mejor si tuvieran buena suerte, ¿no? Esto es la idea de que, uy, si, en fin, que seríamos mucho más ricos si de la nómina de todos los meses no nos tuvieran que quitar lo de la seguridad social y lo del IRPF, ¿no? Y en segundo lugar, se observó que este sistema podría adormecer la iniciativa y fomentar lo que antes llamaba gorronería, ¿no? En fin, no les voy a contar a ustedes lo de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Berlusconi, que ahora se nos han quedado casi pequeños, ¿no? Bueno, estas críticas, digamos, al estado del bienestar, al pacto social sometido a la condición del velo de ignorancia, fueron ganando adeptos con el desarrollo de los discursos de la posmodernidad, de la globalización, del multiculturalismo, que, hay que decirlo, fueron discursos percibidos mayoritariamente como discursos progresistas, no eran discursos reaccionarios, ni mucho menos. Y a finales del siglo XX, el fundamento del pacto social estaba claramente erosionado, ¿no?, por la idea de que las instituciones públicas y, en definitiva, el Estado, pero cada una de sus instituciones también, debían concebirse y debían gestionarse como negocios empresariales. Y que así, digamos, aumentarían las oportunidades de prosperar y disminuirían los gorrones, los parásitos, los enfermos, ¿no? Disminuiría incluso la desigualdad, ¿no? Y bueno, ahí se produjo un proceso por todos conocido de adelgazamiento del Estado, y no solamente de privatización de lo público, sino de auténtico desprestigio de lo público. Esta es, yo diría, la primera fuente de este malestar que me interesa diagnosticar, ¿no? Es decir, el sueño, o quizá la utopía, de una economía sin política, ¿no?
Y digamos, esa fuente del malestar es la única de la que yo podía hablar en el año 2007, porque, en fin, era la principal, ¿no? Pero me interesa subrayar que es un malestar en la sociedad del bienestar y con la sociedad del bienestar, un malestar en el Estado y con el Estado por ser excesivamente proteccionista y alimentador de gorrones. No quiere decir que yo defienda a los gorrones, ¿no? Por Dios, es decir, que los gorrones que son gorrones en sentido estricto, quiero decir, que abusan, pues evidentemente no se les puede defender, ¿no? E incluso estoy dispuesto a conceder que cuando se miran las instituciones públicas como negocios, a lo mejor se pueden detectar ineficacias reales, que son indeseables, o fraudes incluso delictivos, o inversiones antisociales, etcétera, ¿no? Yo no comparto la actitud que muchos tienen de decir, bueno, no hay que buscar gorrones entre los que perciben, digamos, los que son perceptores de la asistencia social, etcétera, ¿no? Yo creo que para que uno pueda pagar impuestos con tranquilidad, pues solo puede hacerse si se persigue todo abuso y todo fraude, ¿no? Es decir, que el velo de ignorancia tiene que afectar también al Ministerio de Hacienda. Pero lo que quiero decir es que los paganos, vamos a decir así, los que generan beneficios económicos, empezaron a ver gorrones que no lo son en sentido estricto, es decir, empezaron a ver como gorrones a todos aquellos sectores sociales que solo sobreviven gracias a la inversión pública, ¿no? Que no solamente son los desfavorecidos, sino también, qué sé yo, las propias instituciones de educación pública, los museos, los servicios públicos en general, el patrimonio cultural, las facultades de humanidades, tantas cosas, ¿no? Gorrones que evidentemente eran vistos como peligrosos derrochadores sociales que había que poner a rendir o bien expulsar del sistema. Y naturalmente estos así llamados gorrones empezaron a ver a los paganos como sus enemigos porque sabían que si se transformaban esos sectores en negocios, pues eso supondría su muerte como cosas públicas, ¿no? Y así se fomentó esa dinámica de enfrentamiento social, de enemistad social, que no fue percibida en principio como una dinámica siniestra, sino casi como una sana competitividad, ¿no? Porque se producía todavía en un contexto de relativa prosperidad económica, de relativa estabilidad política, y sobre todo porque, digamos, la aparición y el desarrollo espectacular de las llamadas nuevas tecnologías, sobre todo de la comunicación, pues habían propagado la idea de que iba a aparecer un nuevo paradigma. Un paradigma, digamos, cuya metáfora sería la tecnología, pero que afectaba a todo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero estuvimos hablando durante mucho tiempo de que iban a terminar los estados tal y como los conocíamos, que ya lo del Estado-Nación era una cosa que estaba superadísima, que iba a haber un nuevo paradigma en las relaciones internacionales, que iba a haber un nuevo paradigma incluso en la vida amorosa, en el arte, que las universidades y las escuelas iban a ser otra cosa, que el periodismo iba a ser completamente diferente, la cultura, bueno, todo. Y claro, en esto llegó la crisis. Y, digamos, le dio al malestar lo que hasta entonces era básicamente malestar social, se convirtió en malestar político, en malestar en, con y hacia la política. ¿Y cómo sucedió eso? Pues sucedió, digamos, si la primera fuente de malestar minó el fundamento de la vida social porque consideraba el pacto social, el estado del bienestar, demasiado conservador, es decir, poco arriesgado económicamente, pues la segunda fuente vino de considerar ese estado del bienestar demasiado conservador políticamente, ¿no? Y retomando críticas al Estado de Derecho que venían del siglo
19, por lo menos, sino del 18, críticas del Pacto Social, empezó a difundirse la idea de que el contrato social como fundamento de la política era una falsificación de la historia y una falsificación de la propia naturaleza humana. Sobre todo por dos cosas, porque se decía, bueno, nunca hubo hombres sin ligaduras con su comunidad, nunca hubo estos hombres sin rostro, sin raíces, sin identidad, sin cultura, sin lengua, sin raza, sin clase, ¿no? Y en segundo lugar, porque la identidad, desengañémonos, decía Amartya Sen, todos tenemos muchas identidades, somos padres de familia, profesores, pagamos impuestos, somos presidente de la comunidad de vecinos, en fin, muchas cosas, pero la identidad políticamente relevante siempre es antagónica, no se basa en otra cosa más que en el aborrecimiento del enemigo. Quiero decir, la identidad carece de componentes positivos, ¿no? Aunque los aparente, ¿no? Se forma exclusivamente por oposición a los caracteres del rival, ¿no? Y en ese sentido, claro, desde ese punto de vista, solo hay política si hay antagonismos, y hay eso que llamaba Carl Schmitt en relación entre amigos y enemigos, ¿no? Y por lo menos un estado de guerra al menos potencial, es decir, algo que defender y que estar dispuesto a defender hasta la muerte, ¿no? Desde ese punto de vista, claro, el pacto social se ve como algo que falsifica la realidad, que pone idealmente la paz como condición de la política, que niega la violencia que en realidad estaría en el origen de toda política, que impone un acuerdo de fondo, eso que a veces se llama consenso, y que reduce la vida política a eso que decía alguna vez Lenin, escandalizado, ¿no? Como si la vida política fuera nada más que intrigas palaciegas de los de izquierdas, de los de derechas en los parlamentos, y eso es, como decía también Carl Schmitt, polités, pero no política. Eso es diplomacia, entretenimiento, ¿no? Cultura de masas, ¿no? Lo contrario de lo falso es lo verdadero, pero lo contrario de lo falsificado es lo auténtico. Y eso auténtico acaba, según estas tesis, por aflorar como acontecimiento imprevisible, precisamente a través de las guerras, de las crisis económicas, etc., ¿no? Y este discurso tiende a llenar el hueco que había dejado vacío esa idea del nuevo paradigma de negocio que todos estábamos esperando y que finalmente no llegó, ¿no? Yo no sé si ustedes, yo tengo algunos amigos periodistas y seguro que ustedes han oído también hablar cómo desde hace quizá más de una década, ¿no? Se habla de la crisis de los periódicos y de la prensa escrita y se habla de que estamos transitando hacia un nuevo modelo de negocio. Pero ese nuevo modelo de negocio nadie sabe cuál es. Es decir, nadie sabe cómo hacer negocio de esa manera, ¿no? Con ese nuevo paradigma. Y, por lo tanto, lo único que hacemos es deteriorar el viejo paradigma, pero no estamos transitando hacia ningún otro porque no lo hay, ¿no? Pero, como digo, se asienta de esta manera la idea de que la política o una nueva política, o en realidad algo mejor que la política, es como si dijéramos algo mejor que la medicina para curar las enfermedades, una política sin mediaciones, una política sin economía, podría lograr lo que no había conseguido esa utopía de una economía sin política, ¿no? Y ahí es donde se instala, yo creo, la segunda fuente del malestar, que no se opone en absoluto a la primera, sino que la complementa y que reproduce el esquema de los gorrones frente a los paganos o los sanos frente a los enfermos, ¿no? Los gorrones podrían ser en este caso los políticos, o por lo menos algunos políticos, y los paganos, naturalmente, el pueblo soberano, ¿no? Y
bueno, digamos que esta idea de una política antipolítica ha ido ganando posiciones, ha ido ganándoselas a las organizaciones de centro izquierda y de centro derecha, en toda Europa, en Estados Unidos, en muchos otros lugares. Claro, estas organizaciones de centro izquierda y de centro derecha, sobre las que se apoyaba el consenso del Estado del Bienestar y a las cuales está a punto de arrinconar en medio mundo, ¿no? ¿Esto significa que estamos ante un nuevo paradigma político? Pues yo creo que con esto pasa con lo mismo que con el modelo de negocio del periodismo al que me he referido hace un momento. Es decir, estamos deteriorando el viejo modelo, pero no estamos en absoluto transitando hacia otro, ¿no? Lo que estamos es, como digo, reproduciendo esa dinámica de enfrentamiento social, destruyendo el acuerdo básico sobre el que se fundamentaba la acción política y la idea misma de poder público. Y, digamos, desde el punto de vista político, los gorrones, pues según se mire y dónde se mire y a qué lado se mire, pues pueden ser los inmigrantes sin papeles que vienen a quitarnos nuestro plato de lentejas, o pueden ser los gorrones los rentistas carroñeros, o los mismos políticos, o vaya usted a saber, incluso los filósofos, que somos gente que no hacemos puentes, caminos, canales ni puertos, o los artistas. Los paganos, pues pueden ser los empresarios emprendedores, que por alguna razón hay que llamarles emprendedores, porque por lo visto lo de empresarios no suena demasiado bien. O bien a veces los paganos son los inmigrantes que trabajan en negro, o los millonarios que generosamente se convierten en mecenas de las artes y las letras, para beneficio de la humanidad, ¿no? En última instancia, seguramente los sufridos ciudadanos, ¿no? Voy a terminar. Yo creo que es un sueño de la modernidad, y quizá también de la antigüedad, pero no tenemos tiempo para remontarnos tanto, ese sueño de una sociedad, digamos, donde no sea necesaria la medicina porque no haya enfermedades, ¿no? Porque haya pura salud, plena salud. Seguramente es un sueño irrenunciable, ¿no? Como lo son muchos sueños de ese tipo, el sueño de un arte, digamos, donde no haya que hacer obras, sino que la propia vida sea la obra de arte. Ese es la utopía de todo artista, sería esa, no tener que hacer una obra que después de todo caduca, siempre es imperfecta en algún sentido, sino construir su propia vida como una obra de arte. La idea de una política directa, inmediata, que no precise, digamos, de representación y, por tanto, delegación, porque ahí puede surgir todo tipo de problemas. Pero, claro, en el caso de la medicina y de la salud está clarísimo por qué ese sueño no puede nunca cumplirse. Y es porque somos mortales, ¿no? Que en el fondo es lo mismo que hace que no pueda cumplirse el mismo sueño en el caso de las artes o en el caso de la política. Es decir, claro, a todo artista le gustaría no tener que hacer una obra y convertir su propia vida en una obra de arte, pero ese es un ideal que, aunque seguramente no pueda dejar de perseguirse, no puede nunca dejar de fracasar. Y los fracasos, si ustedes me permiten decirlo así, los hermosos fracasos, son las obras de arte que conocemos y que tenemos en los museos, ¿no? Son esos intentos fallidos de no hacer una obra que finalmente, como somos mortales, tiene que ser una obra. Bueno, pues los intentos fallidos de conseguir una sociedad de plena salud, ¿no? Claro, de plena salud siempre me suena a como pleno empleo, ¿no? Que es una cosa que algún dirigente político español estuvo diciendo algunos años, bueno, estamos a punto de lograr el pleno empleo. El pleno empleo, como ustedes saben, solo se consigue en las épocas de guerra. Ahí sí que hay pleno empleo. Lo otro, llamar pleno empleo al otro, es porque naturalmente se llama empleo a hacer un recao. Entonces, sí, de esa manera, si llamamos empleo a hacer un recao, a lo mejor puede haber pleno empleo algún día. Pero lo que se dice empleo digno, es difícil que lo haya pleno.
Entonces, quiero decir que el fracaso, digamos, de ese sueño de de una plena salud son las enfermedades en la medida en que pueden ser tratadas por la medicina. Como digo, curadas quizá no del todo, pero sí al menos aliviadas. Lo cual, pues, no deja de ser el punto de vista de un enfermo que no sabe muy bien lo que es la salud. Muchas gracias.